yo no escribo y leo. Nadie me manipula, yo creo en lo que creo. Si no hay agua, ¿quién le echan la culpa? Hay bloqueo. Si no hay comida, ¿quién paga la culpa? El bloqueo. Ahora bueno ya, no aguanto una mentira más. Se me botó la copa, la frase está quemada. Para cada pregunta existe una respuesta. Hagan una encuesta y sabrán por qué se van. Ilegal, a nado, en bote, no son todos los que llegan. ¿Por qué se van? Artistas, deportistas. ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo oprime con crueldad. Hay un pueblo que sufre del gobierno todo tipo de necesidad. Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad. Hay un pueblo, es mi pueblo valiente que batalla por su libertad. Perdido en un burdel, que tiene la culpa él y el hermano de él. Está bueno ya, no aguanto una mentira más. Se devolvió la copa, la frase está quema. Para cada pregunta existe una respuesta. Hagan una encuesta y sabrán por qué se van. Ilegal, a nado, en bote, no son todos los que llegan. ¿Por qué se van? Artistas, deportistas. ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? Ser del pueblo y a mi pueblo oprime con crueldad. Hay un pueblo que sufre del gobierno todo tipo de necesidad. Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad. Hay un pueblo, es mi pueblo valiente que batalla por su libertad. Buenas noches a todos los hermanos que están con nosotros en la transmisión. Muchísimas gracias a todos por su participación. Espero que tengan un feliz año, que este año podamos disfrutar y celebrar en una Cuba libre, próspera y democrática, donde no existan los presos políticos. Bueno, quiero saludarlos a todos, desearle lo mejor y bueno, muchas bendiciones. Quiero comenzar compartiendo con ustedes, es un audio de la dama de blanco, Cici Abascal, y bueno, dice así, es una noticia de radio de Martín Noticias, dice, la dama de blanco, Cici Abascal, se comunicó con su familia el pasado jueves desde la prisión de mujeres La Bellote, en la provincia de Matanzas. Está en un cubículo aislada, desde ese día no tenemos noticia, dijo la madre, la opositora Ania Zamora a Radio Martí. Entonces quiero compartirle con ustedes esta denuncia. La dama de blanco, Cici Abascal, se comunicó con su familia el pasado jueves desde la prisión de mujeres La Bellote en la provincia Matanzas. Su madre, la opositora Ania Zamora, así lo comunicó a Radio Martí. Está en un cubículo aislada. Desde ese día no tenemos noticias. Tantos y tantos presos del 11 de julio y antes del 11 de julio pasó el fin de año trancada.
posiblemente sin alimentación, porque todos sabemos el problema que hay en la alimentación en la calle, imaginen ustedes en las prisiones. La fe es lo que nos mantiene con fuerza, porque tenemos la fe en que pronto todos estarán libres, porque vuelvo y repito, sí, para mí es todos esos presos políticos que tenemos en estos momentos. Durante la llamada, su valor se impuso y me dio hasta fuerzas, afirma Zamora. Recibí al principio su voz entrecortada, su dolor, pero a medida que fue hablando, su valor salió y me dio hasta fuerzas a mí. Me dijo, mamá, no te preocupes. Mamá, cuídate, cuida a mis hermanos, que tenemos que tener fe en Dios. Ya ella pidió su ayuda religiosa para que el sacerdote la vaya a ver, porque quiero que el sacerdote de aquí de la provincia de Matanzas vaya y le dé su ayuda. La dama de blanco, Cici Abascal, enfrenta al régimen desde muy joven. Su madre así lo describe. Sí, es verdad, pero es valiente, es fuerte, ese es el consuelo que me queda ahí, es muy valiente. Si no, Cici no hubiera enfrentado todo lo que ha enfrentado en tantos años. Cici con 17 años me le dieron golpes con un cable. Cici con 18 años se deshidrató en un calabozo por estar más de 30 horas sin tomar agua y sin comida. Fíjese si esta dictadura es cruel, que detienen a Armando Abascal y lo liberan. Yo grité, pedí libertad, ¿y a quién se llevan? A nuestra hija. Ese es el terrorismo de Estado, pero ese dolor lo tenemos que sobreponer y tenemos que pedir por todos. La dama de blanco, Cici Abascal, de 23 años, fue condenada en noviembre a 6 años de cárcel por los delitos de desacato, atentado y desorden público. La razón, protestar pacíficamente el 11 de julio en el poblado de Carlos Rojas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco. Bueno, una joven cubana muy valiente, desde joven enfrentándose a la dictadura, queriendo ver una Cuba libre, próspera, democrática, sin que esté bajo el yugo de la dictadura que nos tiene sufriendo hace más de 60 décadas, de seis décadas, disculpen. Bueno, quiero seguir con ustedes compartiendo. Voy a compartirles una noticia, ¿verdad?, que me alegra mucho por los hermanos de Lompaco que han sido liberados, pero bueno, siguen siendo perseguidos por la dictadura. La noticia dice, 3 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fueron liberados el 31 de diciembre después de pasar más de un año encarcelados sin ser llevados a juicio, en prisión del Combinado del Este, en La Habana. El opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la UNPACU en la capital cubana, así lo denunció. Los opositores son Alberto Pérez Rodríguez, Anieski Jiménez y Alberto Aguilar Acosta. Los 3 activistas deberán presentarse este martes 4 de enero en Villa Marista a pagar una supuesta multa de 1,000 pesos. Entonces voy a compartir con ustedes el audio. Fueron liberados el mismo día 31 de diciembre 3 activistas, que fueron Roberto Pérez Rodríguez, Anesqui Jiménez Artí y Alberto Guillermo Acosta. Ellos estaban presos en el Combinado del Este, cuyos activistas ahora tienen que presentarse el día 4 en Villa Marista con 1,000 pesos a pagar una supuesta multa, luego de haber estado encerrados injustamente 1 año y 27 días, pendiente a un juicio arbitrario, el cual nunca se celebró, acusados por supuesto de un falso delito de desacato. Ellos fueron detenidos los 3 el día 5 de diciembre 2020 y fueron trasladados a la 12ª unidad. Por su activismo, sin duda, ellos se encontraban poniendo unas pegatinas exigiendo la libertad de los presos políticos. Y de ahí mismo fueron arrestados y llevados a Villa Marista por varios días en interrogatorio y luego trasladados al Combinado del Este, donde permanecieron más de 1 año, o sea, 1 año, 27 días, pendiente a un juicio arbitrario donde esto fabricado de esa casa, y fueron liberados ahora con una multa. No sé qué tipo de medida es esa, porque es vergonzoso, después de 1 año y 27 días, que te multen. El régimen se encarga de fabricarte un delito, te lleva a prisión supuestamente en espera de un juicio arbitrario, eso con la marcada intención de sacarte de las calles, ya sea por 1 año, 1 año y medio, 2 años, el tiempo que ellos decidan, y luego te liberan así con una facilidad como si eso fuera una garantía.
Bueno, sigo con ustedes compartiendo denuncias desde Cuba. Ahora quiero compartir una denuncia. Esta se titula Denuncian que madre sufrió un infarto al conocer la petición fiscal para uno de sus hijos. Mi nombre es Yesenia Díaz, hermana de Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, acusado de sedición. Están pidiendo 20 años. Mi mamá, a raíz de esto, le dio un infarto. Ayer, después de la visita, ellos reunieron la comida que se les había quedado ahí, y mi hermano la llevaba en una java, y el policía le dijo que no podía subir eso. Y le dijo que lo botara, y mi hermano le dijo que cómo iba a botar la comida. Y lo empujaron. No sé, y le fueron para en eso, sus compañeros de ahí de la celda le fueron para arriba al policía. Mi hermano al guardia. En estos momentos, mi hermano está en una celda de castigo por 15 días, sin llamada y sin nada. No sabemos nada de él. También tengo mi otro hermano, Omar Bravo Cruzata, preso en la prisión de Valle Grande. Todavía no tiene petición fiscal, no se sabe nada. Su expediente le dicen todos los días aparece algo nuevo. ¿Y por qué está acusado el hombre? De desorden público, desacato, atentado. Todos los días aparece algo nuevo. Todos los días en su expediente aparece algo nuevo. Ya nos quedamos en la fiscalía. Ya dicen que todo es cosa del abogado, que todo eso tiene que defenderlo el abogado. Y los abogados dicen que ellos no pueden hacer nada. Y la fiscalía dice que ellos tienen que hacerlo todo. Así mismo es. Ya no sé qué más hacen, sinceramente. Bueno, mucha fuerza para todos los familiares que están pasando por esta situación. Injustamente, su familia está preso solamente por exigir la libertad de Cuba, por exigir que se respeten sus derechos. Sé que es muy duro, muy doloroso. Sé lo que es tener a un padre preso, justamente a familiares presos, amigos, a hermanos. Sé lo que es sufrir al ver que una persona inocente esté en una prisión siendo torturado física y mentalmente solamente por pensar diferente. Bueno, voy a seguir con ustedes compartiendo otras denuncias. Esta se titula Matanza, de visita a Cuba y resultó brutalmente golpeado delante de su hija menor de edad y detenido. Él no le levantó la mano ahí. En primera, ustedes van con tremenda mala fama de quitar la chica. Eso es una mala fama usted, porque usted le dio a pegar a la mesa y después a las noches. ¿De quién le ha hecho? No, yo le estoy firmando a ella. ¿Por qué yo tengo que firmarlo a él? ¡Firma a tus hijos! ¡No, a ella! ¡A ella! ¡Fírmame! ¡Fírmame todo lo que te dé la gana! ¡Y a mí también te firmo! ¡Fírmame todo lo que te dé la gana! ¡Es un abuso! ¡Es un malcriado! ¡No, fírmame todo lo que te dé la gana! ¡Fírmame! 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 Bueno, siguen los casos de abuso policial en Cuba contra hombres y mujeres valientes. Por eso tenemos que seguir apoyando, seguir abogando, seguir luchando por la libertad de Cuba para que no pasemos, ningún cubano pase más por esta situación. Bueno, el próximo video que quiero compartir con ustedes es de la familia Miranda Leiva y este se titula Familia Miranda Leiva agradece modesta ayuda. El 23 de enero de 2022 le estamos dando las gracias primeramente a Dios, nuestro Padre Celestial, por todas las cosas que nos provee a diario, y también que con este video queremos darle las gracias a la hermana Dolores Álvarez, que nos envió una donación
por medio de la hermana Anabel, que Dios las bendiga abundantemente a ellas dos, familia, y que gracias a esa donación pudimos en el día de hoy que nuestro niño, Alan Michel Rodríguez Miranda, cumple 14 años, pudimos comprarle un queso, compramos 5 litros de leche y otros alimentos más. Muchas gracias, que Dios los bendiga abundantemente, la cuide. Muchas gracias a la Unión Patriótica de Cuba, a nuestros hermanos y a todas las personas que nos ayudan incondicionalmente de una u otra manera. Dios derrame lluvia de bendiciones sobre todos ustedes. Una familia muy valiente, todos los hermanos que siempre están pendientes a las noticias de Cuba, sabemos por todo lo que ha pasado a la familia Leyva Miranda, por las persecuciones, por el hostigamiento, los golpes a ellos y a sus niños menores de edad. Una familia muy valerosa, de verdad que son dignas de admirar, y mi apoyo y respeto para ella, para la familia completa y para todos los que luchan en Cuba por la libertad y la democracia. Bueno, el próximo video que quiero compartir es Madre de manifestante del 11 de julio recibe el 2022 tocando cazuela. Una madre muy valiente que recibió el 2022 en esta manera de protestar tocando cazuela. Bueno, el próximo video es una joven cubana que dedica un poema a las ciberclarias de la dictadura castrista. Todos sabemos el daño que le causa esta ciberclaria, todo lo que hacen contra las personas que luchan dentro y fuera por la libertad de Cuba. Compartir un poema que les hice a las clarias con ustedes, para que ellas vean que nosotros no nos olvidamos de ellas tampoco. Y lo primero que quiero aclarar es que no soy artista, no soy poeta, escribo porque soy libre y me da la gana. Entonces aquí va el poema. ¿Qué hay en tu jabita, claria? En la bolsa de las clarias hay 2 trocitos de tripa, 1000 faltas de ortografía y muy poco de gandinga. Toda claria necesita veneno para las diarias. Y si pasan de la raya, vacunas para la rabia. Comen croqueta de almuerzo, 4 megas de merienda. ¿Qué hay en tu barriga, claria, para digerir prebendas? Sueñan con irse a Miami para seguir trabajando. El gobierno las mantiene para que sigan chivateando. Si te vendes por la leche y un poquitico de aceite, ¿por qué dices que no hay hambre? Dime, claria. ¿Por qué mientes? Defiendes lo indefendible por un traguito de ron. Te vendes por un ladrón que te quita lo indecible. Te quejas de la pobreza que has creado con tu apoyo. Defiendes ideologías más congeladas que el pollo. Naciste con malas vibras y mala alimentación. Te conformas con la jaula y una barra de jabón. No sabes nada de historia, siempre insultas con bajeza. ¿Qué hay en tu jabita, escoria? Ya no tienes ni cerveza. Ese pueblo en que te cagas solo quiere prosperar. No le importan tus piltrafas ni tu ideología del mal. Si las clarias tienen suerte, te seducen con un rollo. Te publican rota en pedazos esa patria que es de todos. Abajo en la dictadura, viva Cuba libre de comunismo. Patria y vida. Bueno, voy a seguir compartiendo con ustedes otro video de persecución, asedio policial en Cuba. Mira el oficial aquí, cayéndome atrás.
cayéndome atrás, como provocándome para quitarme mi teléfono. Míralo, míralo aquí, mira. El oficial, chapa 22-824. Ahí, como maltratándome, maltratándome. Míralo aquí, maltratándome. Ahí. Maltratándome porque él. Ahí. Me dijo que me estuviera tranquilo aquí, entonces yo estoy tranquilo aquí y me está maltratando. Ahí. El señor, ahí él me está maltratando. Maltratando, me estaba llamando al jefe unidad. Y yo estoy tranquilo aquí en una esquina. Sí, toda la conversación y todo. Porque a ustedes les gusta maltratar a la persona. Les gusta maltratar a la persona. Ahí. Es lo que me... maltratándome, maltratándome ahí. Ahí. Mira, tú que me conoces. Vengo por aquí. Mandado. Sí. Él me conoce bien claro. Él me conoce. Incrustándome una jaba de carne, mira. Ahí. No, yo se lo voy a entregar a él. Porque él sí es compasiente. Y usted me está maltratando. Tú no tienes que maltratarme. Tú no tienes que maltratarme. Ahí. Eso no es mío. Yo vengo por aquí. Él me ha mandado para parar allí. Y me está maltratando. No, si tú yo me conoces, toma. No, no me dé. No me dé. Que me está dando, mira. No me dé. Ahí. Ahí. Cuéntale. Bueno, qué rabia, qué impotencia ver cómo maltratan a un cubano así como si nada. Para ellos es una gracia, se le hace tan fácil golpear a menores de edad, se le hace tan fácil repudiar que de verdad que esto causa tremenda indignación. Bueno, todos sabemos que todos los cubanos necesitamos el apoyo de todos los países democráticos, de todos los países que vivan, que tengan libertad, todos necesitamos el apoyo, la solidaridad. El próximo video que les quiero compartir se titula Estados Unidos pide al régimen castrista que respete los derechos humanos de todos los cubanos. Varias fuentes han confirmado que 55 manifestantes que protestaron contra el gobierno cubano fueron juzgados entre el 20 y el 24 de diciembre en La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, Artemisa e Isla de la Juventud. Los casos que más han resaltado del ensañamiento jurídico castrista han sido el de Walnier Luis Aguilar y Freddy y Katy Beirut, padre e hija respectivamente. El gobierno de los Estados Unidos no ha cesado de denunciar todas estas arbitrariedades y en su más reciente comunicado expresó: pedimos al régimen de Cuba que detenga estas duras e injustas sentencias y respete los derechos humanos de todos los cubanos. Por su parte, la esposa de Beirut y madre de Katy describió el juicio como un teatro. Ya yo voy a cumplir 60 años. ¿Cuántos años tengo yo cuando salga mi hija? ¿Cuántos años voy a estar sufriendo por mi hija allá adentro y mi hija viendo a su mamá poniéndose vieja aquí afuera llevándole java? ¿Cuántos años va a estar ese niño de 9 años sufriendo? Porque su mamá tiene que pagar 20 años metida allá adentro. ¿Por qué? Fue un teatro. Allí lo que hicieron fue un teatro. Porque esas personas que estaban leyendo ese papel estaban temblando. Su mano temblaba. Se veía que no quería leer ese papel porque sabía que estaban cometiendo una injusticia con todas esas personas que estaban allí. Por otra parte, el reportero de Cubanet, Aurelvis Cabrera Sotolongo, denunció que, debido a las coacciones de la policía política, se vio obligado a salir de Cuba y viajar a Rusia, el primer país que le dio autorización para entrar en su territorio. Cabrera Sotolongo, que vivía en Cárdenas, Matanzas, estuvo 37 días encarcelado por asistir a las manifestaciones del 11 de julio en su localidad. El 17 de agosto, la fiscalía le cambió su medida cautelar de prisión preventiva a reclusión domiciliaria. Invalidaron mi título universitario. Uno de los represores que me entrevistó diciéndome que todos mis títulos eran falsos y que él me retaba que yo los presentara. Mi título de comunicación social, ellos me iban a demostrar que era un título falso y me iban a acusar por falsificación de documentos. Me amenazaron con que me iban a acusar por corrupción ideológica de menores, por usurpación de funciones, porque no tengo una credencial que me acredita como periodista. Estamos solicitando una visa humanitaria porque de verdad que no podemos regresar a Cuba. Estoy amenazado a muerte en Cuba, por eso tuve que salir. Estoy amenazado con cárcel. Y una nueva recogida de firmas a favor de la liberación de los manifestantes del 11 de julio y la democratización de la isla
fue colocada en la plataforma change.org. El título de esta campaña es 3 minutos por 63 años de dictadura. Pide 3 minutos, que es lo que toma leer y firmar, por 63 años de dictadura. Y se sacó en los primeros minutos del 1 de enero por ser el aniversario de la fracasada Revolución Cubana. Explicó María Borlao, directora de la organización Archivo Cuba, promotora de la reciente campaña junto al grupo Justicia 11J. Incorporamos, más allá de las demandas de libertad, justicia y democracia, un llamado a los gobiernos del mundo a imponer un embargo de armas, sanciones a los represores y dejar de apoyar y legitimar a la dictadura cubana. En otro orden, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos multó a la empresa de hospedajes Airbnb por aceptar en Cuba a huéspedes que viajaron fuera de las 12 categorías autorizadas, se informó en un comunicado. Airbnb pagará una multa de alrededor de $91,000 para resolver su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones de las sanciones contra Cuba. En España, exiliados cubanos criticaron este lunes que la empresa castrista cubana de aviación haya recibido subvenciones del gobierno socialista de Pedro Sánchez durante la crisis del COVID-19. Y en una noticia luctuosa, el locutor cubano Moisés López, una de las primeras voces en salir por las ondas de Radio Martí, falleció el 1 de enero de 2022 a los 89 años de edad. López, que nació en Regla el 8 de noviembre de 1932, trabajó en periodismo por más de 60 años y llegó a la ciudad de Miami en 1961. En 1985 se trasladó a Washington para iniciar su carrera en Radio Martí. Aquí, Radio Martí, programa de servicio para Cuba de la voz de los Estados Unidos de América. Salvador Blanco, Noticias, Radio Televisión Martí. Bueno, otro menor de edad que va a estar sin su madre, condenada a 20 años de prisión, una condena injusta, que todos sabemos que es muy injusta. Sé por el dolor que debe estar pasando sus familiares, su hijo de 9 años, sé lo difícil que es tener a un familiar preso, a un padre. Yo tenía 4 años cuando mi padre fue a prisión, injustamente, sin cometer ningún delito. Y así han pasado también lo mismo mis hermanos. Mi padre actualmente preso injustamente, mis hermanos de 4 y 2 años de edad sin tener a su padre cerca. Muy injusto para todos los niños en Cuba que sus padres quieren que ellos tengan un futuro mejor y que estén pasando por esta situación. De verdad que mi solidaridad, apoyo con todos los familiares en Cuba que en estos momentos están pasando por todas estas cosas injustas, solamente por pensar diferente y por querer vivir en una Cuba libre y democrática. Quiero compartir con ustedes el próximo video que quiero compartir. Este es una denuncia de una educadora en Cuba. Soleni, ¿cuánto usted cobra? $2,900. ¿Y en qué usted consume ese dinero? Bueno, ese dinero solamente en pagar la corriente, el agua y comprar el censo de 5 personas, se me va todo el dinero. Cuando yo venga a ver, me quedo sin plata. ¿Y para usted poder comprar un par de zapatos para su hijo? Para yo poder comprar un par de zapatos míos, yo tengo que empeñarme de un mes a otro y quedarme sin nada, quedarme sin un peso, poder vender cuando me sobra una librita de leche o algo para poder comprar un peso para mis hijos. Bueno, sigo compartiendo con ustedes el próximo video. Se titula "Cubano habla sobre los derechos humanos en la isla. Nos violan los derechos humanos. No hay derecho de expresión. Existe la discriminación y el desamparo." Se nos violan los derechos humanos. Cuando decimos que se nos violan los derechos humanos, no tenemos derecho político. O sea, no existe una diversidad ideológica constitucional.
se nos hace abuso de los derechos privados, de los derechos jurídicos, de los derechos constitucionales, debido a que este país tiene una política de Estado de dictadura totalitaria. O sea, existe un totalitarismo con respecto a las manifestaciones de la persona. No hay derecho de expresión. Existe la discriminación, el desamparo. Como le dije, vivimos bajo una represión militar, una dictadura tirana que hasta golpiza hemos recibido. Otra de las razones también que tenemos es el agotinamiento. ¿Me entiendes? La coacción, la intimidación. Vuelvo y les repito, es un país que existe una doctrina totalitaria. Bueno, como veíamos en este video, lo que decían, en Cuba no respetan los derechos humanos, en Cuba no respetan al pueblo, violan todo el tiempo los derechos de los cubanos. Por eso tenemos que seguir luchando dentro y fuera de Cuba para que este año se acabe esa dictadura, para que este año el cubano pueda vivir en libertad, para que no tenga que seguir pasando por todas las necesidades de la falta de libertad, por todo lo que pasa el pueblo de Cuba. Bueno, el próximo video que quiero compartir, puede ser que ya en la directa mi tía lo haya puesto, pero bueno, aquí lo voy a compartir con ustedes. Es la activista Eralis Prometa Polanco, esposa del periodista independiente y prisionero político de conciencia Lázaro Yuri Valle Roca, denuncia las acciones de la seguridad del Estado contra ella y su familia. Buenas tardes a todos mis amigos y seguidores. Soy Eralidi Frometa, la esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, quien lleva hoy 193 días de injusto encarcelamiento, quien lleva hoy 193 días que el régimen penitenciario de Cuba le está negando el derecho a una asistencia médica adecuada. En este momento, este pequeño video se debe a que voy a denunciar que recientemente, el pasado día 24 de diciembre, se nos colaron aquí en la casa del periodista Valle Roca por la puerta de atrás y robaron. Con tantos espías, con tantos chivatos que yo siempre tengo a mi alrededor vigilándome, resulta que este día 24 nadie vio entrar ni salir a nadie a plena hora de la mañana. En horas de la tarde, 4 o 5 de la tarde, llegaron los peritos, unos peritos que no hicieron nada, sencillamente miraron y escribieron, porque para ellos las huellas no eran suficientes. Entonces, estoy denunciando que todo eso es mandado como método de represión en contra de mi persona y en contra de la de mi esposo, que mantienen injustamente encarcelado. Pero no basta, todo no queda ahí. En el día de ayer a mi hermano, que vive en Mangos de Baraguá, Santiago de Cuba, se le coló un delincuente dentro de su casa y le robó. Le robó, y en este momento mi hermano está siendo llevado a una unidad de la policía en Julio Antonio Mella como el principal sospechoso. ¿Cómo? Mi hermano es el que denuncia, porque le llevaron sus bienes, lo dejaron sin dinero para él y sus hijos, y él es el que está siendo sospechoso, sabiendo que los vecinos allí vieron al delincuente que entró y salió. ¿O es que también este delincuente fue mandado por la seguridad del Estado para continuar dañando a mi familia? A ver, basta de abuso, basta de tortura y basta de represión. Que se pongan a coger los delincuentes y que acaben de liberar a todos los presos que tenemos inocentemente en las cárceles. Basta ya de tanta maldad, Díaz-Canel, basta ya de tanto abuso, Raúl Castro, libertad para los presos políticos, y vayan a coger los delincuentes que no tienen valor de gritar abajo Raúl Castro ni abajo Díaz-Canel. A esos son los que ustedes tienen que coger, que le están robando al inocente, al que no tiene nada, que le vayan a robar a ustedes, que son los que tienen patria y vida. Quiero que todos mis amigos difundan esta información, porque hasta el asedio contra mi persona está dañando a mi familia. A mi hermano Eloy Frometa Polanco en este momento está siendo llevado a una policía, siendo él la víctima. Y esto va a parar más, porque si yo me tengo que viajar a Santiago de Cuba, lo voy a hacer, porque no quiero invento más con mi familia. Señores, si no tomamos una acción de nuestros derechos, nadie lo va a tomar. Entonces, señores,
vamos a salir. Ya mi esposo está preso. Como antes dicho, él asumió una huelga de hambre y sed en Villa Marista. Hoy está sufriendo de un fallo renal sin ser asistenciado. Y ahora, en este momento, mi hermano está en una policía siendo él la víctima de unos delincuentes que lo que la policía tiene la prueba en su mano y hasta el momento tienen que dejar a mi hermano preso por el robo de su propia casa, de su propia vivienda. Aquí nada de lo que ocurre a mi alrededor es casual. Esto no es casual, señores. Yo voy a seguir denunciando a la dictadura de Díaz-Canel y de Raúl Castro. La voy a seguir denunciando. Porque la víctima no puede ser el culpable ni el responsable. Aquí está metido la mano de la seguridad del Estado, tanto aquí en la casa del periodista Valle Roca del robo del día 24, más con las de ayer con mi hermano Eloy Frometa Polanco. Bueno, la próxima denuncia que quiero compartir es el abogado Sergio Osmín Fernández Palacio, director del Grupo de Defensa Legal e Inteligencia Ciudadana, denunció ante las Naciones Unidas el hostigamiento de que es objetivo por parte de las fuerzas represivas del régimen cubano. Días de comenzar el año 2022, ya la violenta sección 21 de la contrainteligencia, en combinación con la Policía Nacional Revolucionaria, ha vuelto el cuadro de hostigamiento contra mi actividad como abogado independiente en anticorrupción y derechos humanos. Ha sido a través del jefe de sector, subteniente John del Camejo Ramírez, de mi zona de residencia en el Vedado, La Habana. Es al efecto de personarme 4 de enero ante la unidad de Zapatice de la Policía Nacional Revolucionaria en El Vedado. He comunicado vía correo electrónico oficial al señor Diego García Sayán, relator especial sobre la independencia de jueces y abogados por la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos. He copiado al efecto a las relatorías especiales para defensores sobre derechos humanos de los sistemas de la ONU y la OEA, así como a varias ONG sobre derechos humanos. No pararemos de enfrentar y denunciar a la dictadura hasta tanto desaparezca el totalitarismo como abominable forma de organización del Estado fundido con un partido único, secuestrando la democracia y reprimiendo las libertades fundamentales del ser humano. Bueno, a continuación quiero compartirles una denuncia. Esta se titula Gilberto Francisco Ramírez vive con VIH en una vivienda en muy malas condiciones. Organismo de educación. Y de nada me valió el expediente laboral tan lindo que tengo ahí. A mí no me han dado ni una toalla ni una sabanita siquiera. En esa situación vivo yo. Es decir, que tú vives con el temor que en algún momento tu casa te pueda caer arriba. Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo es su nombre? Gilberto Francisco Ramírez Martínez. Gilberto, ¿usted me podría explicar la situación que usted tiene actual en este momento en su casa? Ay, sí, ya yo llevo como 2 años correteando, mira. Mira para ahí. No me han robado porque no tengo que me puedan robar de valor. ¿Tú sabes que esto tiene peligro de derrumbe? Sí, ¿cómo que no? Cansado de ir aquí al bufete colectivo donde está la abogada que me trata y simple y llanamente por no querer buscar los documentos en el registro civil de Morón para buscar la fecha de matrimonio de mi madre y mi padre, que ya no existen. Ella falleció hace 15 años y él hace 3. No, si usted no tiene a nadie que le sepa decir en qué fecha su mamá y su papá se casaron, no podemos hacer nada. Ahí está todo. Mira, todo completo. Que ahí donde está la abogada males de miles de veces. Tuve que sacar esto de nuevo. Por unas cuantas veces volver a pagar sellos porque se mojó con los techos de arriba cuando me desprendió las pencas y se echaron a perder y tuve que sacarlos todos de nuevo. Es decir que a pesar, con el trabajo que has pasado para sacarlo, lo tuviste que volver a hacer esos documentos. De nuevo, sí, porque mira, tú ves, mira, este sirvió porque se humedeció también, pero este sirvió, pero los otros no. Mira, qué situación. Mira esto, mira vos, sí, mira.
Mira aquí, mira. Mira esto, mira, ve. Todo eso. Y hay 100 pesos gastados en sellos nada más. Y disponible de mi chequerita, 450 para darle a la abogada. Uh-huh. Y no ha podido mandar esto para La Habana simple y llanamente porque no les da el deseo de buscar los libros viejos que fue en el año 1955 cuando ellos se casaron. Cuando empieza a llover, eso es más adentro que afuera. Y no tenemos ni agua. Si yo no tengo ni agua aquí. Este es el bañito. Sí. No, no. No hay condiciones ninguna. Ninguna para nada. ¿Y cómo estás haciendo para alimentarte? Con los precios actuales que hay ahora. Papi, dejando la mitad de las cosas que me dan en el comedor. Cogiendo lo esencial nada más. Algunas boberías. Es decir, porque tú tienes en el comedor SAF, estás inscrito ahí. Sí, pero carísimo. Que es 30 pesos casi diario. Entonces yo traigo el arrocito, el potaje y alguna bobería, los pancitos y eso, pero ya. No todo. No, no. Este es lo que más malo hay en todo el uno de Papi. Mira, mi hijo se ha traqueado 3 veces, que es para lo que están los bloques ahí, que tuve que dar 3.184 pesos yo y ellos igual. ¿Y ese dinero dónde lo sacaste? Ese dinero, conseguido prestado. Es decir, que un vecino que te lo prestó. Sí, un familiar. Lo bueno es que siempre hay personas caritativas. Exactamente, que, mi hijo. Que te tienen la mano y que confían en la buena voluntad. Exactamente. Porque quieren ayudarme. Si dicen que no saben cómo es este abuso que hay conmigo. ¿Me puede decir dónde usted trabajó? Trabajé 37 años en el organismo de educación. Es decir, que ha tenido una vida dedicada al magisterio y a pesar de eso no se ha tenido en cuenta. No me fue válido nada, que estoy casi ciego, que ya no me pueden graduar más la vista. Porque llevaba 10 años desvinculado y de nada me valió el expediente laboral tan lindo que tengo ahí. Es decir, que la chequera que usted tiene no es por su trabajo, sino... No, por nada, por bienestar social. Y al final cuando vemos y analizamos, tampoco le alcanza para poder alimentarse por los altos precios. No, porque están muy caros los costos del comedor. El comedor, es decir, donde usted compra las cosas que necesita para alimentarse. Y soy una persona muy enfermo. Porque no sabía nada y hace como 10 años soy portador de VIH. Sí. Estoy con mis medicamentos, que pasé un estado de gravedad ahora hace poco, porque las 3 pastillas que tomo son de la India y no venían. Y no había ese tipo de medicamentos, al país. Que ahí está mi tarjetón y todo. Ya tengo 6 pomos guardados para que no me falte. Nos contabas también que te preocupa que en algún momento tu casa te pueda caer encima. Sí, como que no. Sí. En esa situación vivo yo. Es decir, que tú vives con el temor que en algún momento tu casa te pueda caer arriba. Sí, como que no. Si el vecino cuando anuncian un ciclón, él viene y me recoge desde temprano para que esto no me caiga arriba. La señora del gobierno me cogió tanto aprecio que no me conocía ni que nada, que me dijo que una lástima que yo no dispusiera del dinero necesario para ella haberme ayudado con unos bloques más para que pudiera ir reparando las paredes por fuera, pero le dije que no, porque la división del medio he tenido que empeñarme para que me hagan el préstamo del dinero de 3.164 pesos. Es decir, que a pesar que eres una persona que eres atendida por Bienestar Social, te vendieron esos materiales. Sí. No fueron gratis. No, para nada. ¿Y recibes algún tipo de donación que entrega Bienestar Social acá en nuestro municipio? No, a mí no me han dado ni una toalla ni una sabanita siquiera. La sábana que tengo floreada es una sábana de uso que me dio una prima mía. Mira. Es decir, que eso te lo dio una prima. Una prima. Sí, las que me dan las camisitas, me dan la ropita que yo me pongo. Que es lo único que me queda, que se preocupen por mí. Bueno. Quiero continuar con ustedes compartiendo una denuncia y bueno, le quiero leer el encabezado. Dice, urgente, ella es la madre del manifestante pacífico del 11 de julio y preso político condenado a 30 años de prisión, Dairon Martín de la Guinera. Escuchen el pedido de libertad de esta madre, una madre devastada, ya que la dictadura injustamente sentenció a su hijo una condena como si fuese el más cruel de los asesinos. Dairon solamente es un cubano que pidió libertad para Cuba el 11 de julio. Ella también pide la libertad de todos los presos políticos y la libertad de nuestra nación. Ayudemos a esta madre, hagamos que el mundo se entere de lo que sucede y todos los valientes que deciden decir basta y alzar su voz por la libertad y la democracia en Cuba. El llanto de una madre es el llanto de la patria.
de 5 meses que yo hice el primer. Hoy después de 5 meses que yo hice el primer video hablando de mi hijo Dairo, después que puse el cartel de que en el juicio de la semana pasada le echaron 30 años justamente, estuve unos días retirada aquí de las redes, pues se podrán imaginar cómo me he sentido. Y quería decirles que esto ha sido muy duro, porque es una gran injusticia que le hayan echado 30 años por salir a manifestarse como todo el pueblo de Cuba el 11 de julio. Mi hijo lleva ya 6 meses confinado y con todas las situaciones que hay allí adentro. Y nosotros, la familia, está destruida, como es natural. Estoy haciendo este video con un gran dolor como madre para exigir la libertad de mi hijo Dairon y todos los presos que injustamente menores de edad que tienen en las cárceles y que ahora han hecho los juicios y han echado y le han pedido de 18, 25 y 30 años como a mi hijo. Entonces, pido por favor que se unan toda la familia, porque todos tenemos un familiar, que se una para pedir libertad por nuestros hijos, por nuestros familiares. Libertad para Cuba, patria y vida. Bueno, otra denuncia de una madre desesperada que también tiene a su hijo injustamente preso sin cometer ningún delito. Por eso, hermanos, tenemos que seguir apoyando desde el exilio a todos esos valientes cubanos que luchan por la libertad, que luchan por la democracia en Cuba y que están en las mazmorras de la dictadura castrista. Bueno, para seguir quiero compartir con ustedes, activistas santiagueros hacen una humilde cena el 1 de enero y agradecen a hermanos solidarios. Saludos. Aquí vamos a Jesús Sánchez Romero.
Aníbal. Quería decir dos palabritas cortas, pero no. Gracias a los hermanos del exilio, como a la hermana Ana Becky Ferrer, que gracias tenemos la posibilidad de hacer una actividad con una cena ahora para fin de año, que es muy, muy buena que está. Y le deseo toda la bendición del mundo a todos los hermanos del exilio, a todos los que nos apoyan por la libertad del pueblo de Cuba, por toda la democracia, por los presos que están injustamente presos en la cárcel en la mamorra de los Castro. Y muchas felicidades, mucha bendición y fuerza, y estamos puestos y vamos a seguir puestos luchando por la libertad del pueblo de Cuba, por la democracia que tanto necesitamos. Libertad. Y aquí vemos a la esposa de ella. Bueno, mi hermana, como tú ven, has podido ver la actividad de nosotros, se ha cumplido bastante objetivo. El macho todavía no está terminado, pero bueno, se le está dando una comida a los hermanos para ir adelantándole por la hora, para que ellos puedan comer un poco y más tarde entonces nos comeremos al macho, no sé, pero bueno, nos sentimos en familia, nos sentimos bien y gracias a ustedes los hermanos del exilio hoy estamos aquí en familia. Muchas felicidades a ustedes y que la pasen muy, muy bien. Bueno, hermanos, con este video de agradecimiento me quiero despedir de todos ustedes. Dolores Álvarez, muchas bendiciones para ustedes y su familia. Espero que este año podamos disfrutar en una Cuba libre, democrática, donde no tengamos presos políticos, donde todos los cubanos sean felices y puedan manifestarse y expresarse libremente. OJD, gracias por sus comentarios. Muy agradecida a todos ustedes por que siempre están acá con nosotros, de verdad que son como familia. Todos los que luchan por una Cuba libre y democrática, yo los considero mis hermanos. Elio Rodríguez, saludos hermanos, muchas bendiciones. Mi Cuba se levantó el 11 de julio. Gracias por su participación. Wisho, saludos, muchas bendiciones para usted y toda su familia. Dayana, también para usted. Eliezer, hermano, saludo para ti, para tu esposa, para tus niños. Rafael Molina, gracias también por estar por acá con nosotros. Yaneli C. Morejón, Julio Enríquez. Bueno, son muchos los hermanos que apoyan dentro y fuera de Cuba a todos los cubanos. La verdad que muchísimas gracias por el apoyo, la solidaridad. Siempre recordar que tenemos que seguir siendo así de solidario con todos los cubanos que están pasando por un momento muy difícil. Tenemos que apoyarlos, que sepan que tienen personas que lo apoyan y que están ahí con ellos. Muchísimas gracias a todos, muchas bendiciones. Espero que tengan muy buenas noches y bueno, lo esperamos mañana. Me despido con un fuerte abrazo y bueno, cuídense mucho. El sistema, fuego, fuego, vaya para el sistema, fuego, fuego, vaya para el sistema, fuego, 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 vaya para el sistema, fuego, fuego, vaya para el sistema, fuego, fuego, vaya para el sistema.
planeta le queda poco, muy poco. Seguro que le queda poco. Firma y ponle cuño que le queda poco. Yo te lo aseguro que le queda poco. Yo no estoy loco ni me como lo moco. Dalo por seguro que al régimen de los Castro le queda poco, le queda poco. Por ley de la vida le queda poco, muy poco. Muy poco, poco. A la dictadura le queda poco, poco. Al régimen de los Castro le queda poco, poco. Por ley de la vida le queda poco, muy poco. Falla para el sistema. Fuego, fuego. Falla para el sistema, fuego, fuego. Falla para el sistema, fuego, 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 fuego. Falla para el sistema.